desde luego, la prevención, no en muchos, sino en todos los tipos de cáncer, debería ser la primera cosa a hacer. Es decir, la prevención primero, el diagnóstico precoz después y el tratamiento sería lo tercero. Es una pena que no se haga más esfuerzo en lo primero, en la prevención. En el cáncer de colon, que es en el que yo llevo trabajando 16 años, la vitamina D parece tener un efecto preventivo. Hay una enorme literatura, un grandísimo número de trabajos que indican, en términos de epidemiología, en términos de población, que la deficiencia de vitamina D se asocia con un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, pero fundamentalmente del cáncer colorrectal. De manera que los estudios desde hace ya dos décadas sobre cómo la vitamina D funciona, cómo puede estar previniendo y quizá incluso siendo útil para la terapia, pero sobre todo en la prevención del cáncer de colon, están actualmente muy en boga y son un campo de investigación muy activo. En cuanto a qué cosas deberíamos hacer para intentar prevenir, pues está claro que dentro de las recomendaciones generales para cualquier tipo de cánceres e incluso para cualquier tipo de vida sana, que es llevar una, no fumar, llevar una alimentación relativamente normal, lógica, sana, es decir, más frutas y verduras que grasas o carnes rojas y evidentemente un consumo moderado de alcohol, si es que hay alguno, es decir, las cosas normales, pues aparte de eso, los datos, como dije antes, epidemiológicos indican que impedir la deficiencia de vitamina D parece ser que tiene un papel también importante. Los datos epidemiológicos son bastante llamativos. Lo que falta para una confirmación definitiva es tener las bases moleculares que permitan definir cuál es el mecanismo y por qué, si es así, la vitamina D tiene ese efecto protector.